Madre. Hay algo ahí. ¡Espere! ¿Es un hombre? ¡Oye! ¿Quién eres? ¡Habla! ¡Habla o disparo! ¡Monsen! 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 Viaje al Valle Prohibido. Seiyu. 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 Esta joven es la última entrevista. Debes ponerte presentable, ¿de acuerdo? No necesito una profesora de inglés. Solo quieres una niñera. Hola. Hola. Oh. Oh. Lo siento, está bien, está bien. Ups. Lo siento. Wo yao de ni. Está bien, hablo español. Es un placer. Hola, gusto en conocerte. Por aquí, por favor. Oh, sí. Wow, debe ser rico. Disculpa. Tiene una casa encantadora. Bueno, trabajo muy duro para asegurarme que mi hijo tenga lo mejor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué este trabajo es un puesto de tiempo completo? Eso es estudiar mucho inglés. Gracias. Las cosas se complicaron después de que mi esposa falleció el año pasado. Mi hijo también ha tenido problemas. Así que además de las clases, me vendría bien un poco de ayuda en casa. Lo entiendo. Mis condolencias. ¡Seiyu! Por favor, ven a conocer a tu nueva tutora. Hola, Seiyu. Es un placer conocerte. Hola. Es para mí un placer conocerte. Seiyu, muestra algo de respeto. Está bien. Solo hay que darle algo de tiempo. Mis disculpas. No tiene que disculparse. Entonces, ¿cuál es el plan? Tengo un nuevo trabajo en Guangzhou y necesito que vueles ahí con Seiyu, prepares la casa y lo lleves a su nueva escuela. Tan pronto como termine mis negocios aquí, me reuniré contigo unas semanas más tarde. ¿Cuándo quiere que comience? Mañana. ¿Mañana? Sí. Está bien, claro. De acuerdo, gracias.
buque. Hola, señor Chey. Hola, hola, hola. Bien, gracias. Bien, bien. Buena calidad. Muy bien, pequeño Hui, tráeme el whisky. Señor Chey. Una cosa más. ¿Yeren? ¿Y cuánto? ¿Es en serio? Es un mito, una leyenda, un cuento de hadas. Ha habido pruebas, ¿no? En las cuevas de esta región, ¿cierto? Lo sé, lo sé. No solo los agricultores, también los científicos. Por siglos han habido avistamientos en estas montañas. No solo por agricultores, también por científicos. Y acabamos de encontrar esto. ¿Qué? En una trampa para osos, allí fue donde encontramos el cabello. Esto no es de un oso. No, oso. Lo sé. No se parece a nada que haya visto antes. Lo quiero vivo. Puedo pagarte mucho dinero. ¿Quiere uno vivo? 2 millones. 2 millones de dólares americanos. ¿Sí? Tenemos un trato. ¡Salud! ¡Salud! ¿Sí, yo algo de ayuda? ¿Habías estado en un avión antes? Volé uno en el SB-10. ¿En qué? Simulador de vuelo. Juego de computadora. Es lo mismo. Oh, no exactamente. Debe ser el destino. Sí. Joshua Ridley, consultor energético. Soy su socio de negocios, Biao Jin. Es un placer conocerte. Soy Denise Nichols y él es Siyu. Entonces, ¿en qué hotel se hospedarán? Siyu, saca tu libro de gramática de inglés. ¡No! Por favor, sácalo, capítulo 6. Gracias. ¿Dónde? Capítulo 6, aquí. Dicen que le disparaste al Yeren con tu arco. ¿Eso dice? No recuerdo esa parte. ¿Cómo te atreves a mentirme? Fue mi culpa. Estábamos cazando jabalíes salvajes. Es verdad. Solo les dejaré una advertencia esta vez. Oficial Chen.
Ese es un collar interesante. ¿Dónde lo conseguiste? No es de tu incumbencia. Era de mi madre. Mis amigos se burlan de mí. Dicen que es un collar de mujer. Ellos no saben nada. Y yo creo que es genial. Cazador local encuentra un yeren. ¿Quieres leer el periódico? Está bien, gracias. Oye, ¿sabías que estamos volando sobre uno de los lugares más misteriosos de toda China? Donde tú ves misterio, yo veo oportunidad. Oye, el yeren vive en Shenunjia bajo nuestro avión. ¡Wow! ¿A qué tipo de negocio energético te dedicas? Cualquier cosa que arda, nena. Con responsabilidad, por supuesto. Esas montañas verdes son el hogar de algunos de los animales más raros de la Tierra. Ya sabes, monos dorados, salamandras gigantes. ¿Cuántos empleos ha creado una salamandra? El valle olvidado. ¿Olvidado? Así es como lo llamábamos cuando era pequeño. Yo crecí en un pueblo, al borde del bosque. Solíamos ver cosas muy extrañas. ¿Qué cosas extrañas? Hace muchos años, cuando era un niño, estaba en el bosque recogiendo setas y frutas con mi madre. De repente oí un ruido. Y allí, ante mí, estaba una criatura. Mi madre me agarró, pero cuando miré hacia atrás vi... ¿Qué viste? Ya soy viejo. Mi memoria ya no es tan buena. ¿Estás bien? Tal vez. Ponte el cinturón. Cariño, vuelo más de 250 mil millas al año. No hay nada de qué preocuparse. ¿Esto es algo por lo que preocuparse? ¿Qué sucede? ¡Ayuda! 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 ¡Ya nos estrellamos, idiota! Sí,
Está debajo de esto. Bajo el asiento. Levantémoslo. Piao Ximin, ayuda. Piao Ximin, ayuda. Siyu. Siyu. Siyu, háblame. ¿Puedes escucharme? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, ¿lo tienes? Lo tengo. Tú encárgate del viejo. Señor Feng, ¿puedo ver? Escucha, vas a estar bien, ¿de acuerdo? Solo quédate aquí, ya estás a salvo. ¿Le duele algo más en su cuerpo? ¿Le duele algo? ¡Wow! Creo que estará bien, ¿sí? Salgamos del avión. ¡Wow! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuego! 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 Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está Siyu? Está bien, está junto al árbol. ¿Qué? ¿Siyu? Piao, ¿dónde está? ¿Quién? El niño con el collar de mujer así de alto. ¿Dónde está? Se ha aturdido y se haya alejado. No te muevas, yo me encargo. Es mi responsabilidad, tengo que ir a buscarlo. No, no tienes que hacerlo, tienes que quedarte aquí y esperar a... ¡Ah! Todo estará bien. Llamaré al helicóptero de rescate. Con mi teléfono. Todo está bien. Y no tiene señal. Grandioso. ¿Siyu? ¿Siyu? Si puedes oírme, haz un ruido. ¿Señor Feng? Está un poco cortado, pero nada que parezca realmente grave. Probablemente necesite algunos puntos, pero no podemos hacerlo aquí, así que vamos a vendarlo, ¿de acuerdo? Gracias. Piao, ve a buscar un botiquín. Quédese quieto, iré a ver si encuentro a los pilotos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Bien, se lo diré enseguida. Tenemos que comprobar la carga de los generadores de reserva.
¡Señor Hubo! Tenemos que... ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ya tiene noticias de su hijo? Se suponía que debían llamar cuando su avión aterrizara. Hace más de una hora. Señor, por favor, venga conmigo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Y las pilotas? Tenemos ELT. Estaremos bien. Te refieres a la señal de emergencia, ¿verdad? Sí, sí. ¡Siyu! 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 ¡Hola! ¡Denise! Siyu, ¿estás bien? ¡Oh, Dios! Bien, estás bien. Estás bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Estaba en el avión. ¿Sí? Y después me desperté en esta cueva. De acuerdo. Tenemos que irnos.
No, quédate ahí. Maldición. Bien, tenemos que ir. Por aquí. Por ahí. Bien. Muy bien, corre. Corre, 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 corre. Bien. Vamos. Vamos. Mantén los ojos en el suelo, ¿sí? ¿Me entiendes? Mantén los ojos en el suelo. No. Está bien. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ni hao! ¿Ni hao? ¿Tú eres Mao Sheng? Sí, el cazador
de Jeren, ¿sí? Y no solo se le hizo mucho más. Oh, yes. Sí, bueno, granja. ¿Cree que somos reporteros? No. Somos científicos, ¿sí? Y creemos que has hecho un descubrimiento extraordinario. No será, coyan. Sí, soy yo, y ahora que la se ye, señor. Yes. Please. Sí. Ama, no es una cana ya. Why are you doing here? Nos gustaría saber de tu encuentro con el Jeren. Hulonton son laos de listening. Son Jeren, listener. Onishano, mi gente. Ganashi de Hane ya de Wonshu. Dice que solo vieron un oso con dolor de muelas. No. My father, Tanshinayo, Arantayaya. Wakasum, Miki Shashashinayaya. Era el Jeren. Mi yongi hanyo, Moshina Yaomi. Honshomi Jama, Honeshinayo, Mirani. Hauchuasan. Tú le. ¿Será que se nomás? Gua, vale, no chas. Vos sin acá, no comen a China ya. ¿Crees que serías capaz de mostrarnos dónde viste a Jeren esa vez? Niña Isaio, ya Jeren, ma. Hiru Janiga. Shem Blum Hu. ¡Hora! De Uro. Omri Sankore. Quiere que nos vayamos. Te pagaremos, sí, por las molestias. Tú no. One humi me esa mendame, Nico. No quiere nuestro dinero. Ah. Lamento molestarlos entonces. Hola. ¿Qué mundo le tomaba? ¿Eso es todo? ¿Te rindes tan fácilmente? A la cuenta de tres. Una, dos. ¡Hola! Tres. Ve al río, detrás de nuestra casa, por la mañana, y te llevaré a buscar al Jeren. Hagamos la fogata muy grande porque quiero que los helicópteros de rescate puedan vernos. Es raro. No son medicinales. ¿Y entonces asumimos que el animal hizo esto? Él no es un animal. Bien, ¿qué es? ¿Un humano que puede salir del bosque y ayudarnos? No es un hombre. Yeshirigeme. Yerenshi. Galienda. Tinsiotu. Tachintuzai. Yen. Yuan. Tinchuan de Dunghan Chenhua. Dice que algunos creen que el Jeren es estúpido, a medio camino entre hombre y mono. Liwa ese da cuantenta. Soy a ver. Pasa vista son cuesta. Si ta hay si linda voku soy. Otras personas piensan que es muy inteligente, el protector del bosque. Yo creo que es muy inteligente. No me importa si es un yeti, un pie grande o una especie de indio mutante. Somos los monos más inteligentes del planeta. Eso nos permitió conquistarlo. Es lo que nos permitió inventar la medicina moderna del siglo XXI. Así que quitemos las ramitas, la suciedad y el barro de la pierna del niño y démosle una medicina de verdad, ¿de acuerdo? Eres malo. ¡Sí, soy malo! Detente. Estamos en un bosque, con una criatura, después de un accidente de avión. Así que me disculpo si herí tus sentimientos, pero vamos a poner algunos antibióticos en tu pierna para que pueda mejorar, ¿sí? Joshua, tienes que calmarte. ¡Piao! ¡Trae el botiquín! ¡Piao! 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 Se llevó el botiquín. Se llevó todo, la comida, los suministros, todo desapareció. Es ridículo, ¿por qué lo haría? Supongo que vio la oportunidad. ¡Ah! ¡Ah!
antes del accidente, ¿a dónde ibas? A vivir en nuestro nuevo hogar. ¿Y tú? Mi esposa y yo dejamos nuestro pueblo hace muchos años para ir a trabajar a la ciudad. Construimos nuestro propio negocio con éxito. Pero mi esposa se puso muy enferma. Lo lamento. Estas son sus cenizas. Vuelvo una vez más para traerla de vuelta a su lugar natal. Fue lo último que ella me pidió. Estar con su familia. Fue su último deseo. Mi madre murió el año pasado. Ambos hemos perdido a los que más queremos. Me salvaste. Sí. ¿En serio no recuerdas lo que pasó la última vez que dejaste el avión? Tu memoria es de... ¡Oh! ¡Estúpida criatura! ¡Estúpida criatura! ¡Shu! ¡Shu! ¿Qué haces?
¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago? No nos está haciendo daño. Tiene razón, no nos estaba haciendo daño. Oh, bueno, pues me disculpo por haber malinterpretado lo que quería el simpático monstruo. Vamos. Sí, no está bien. No me agradezcan por salvarles la vida dos veces. Sí, el malo de Joshua siempre viene a salvar el día. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Nuestro hijo se escapa! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Nuestro hijo! ¿Dónde? ¡Ese chico tonto! ¡Nunca escucha! ¡Hola! ¡Mi amigo! ¡Llegas tarde! Sí. Con una buena actitud todo fue un reto, amigo. No estamos acostumbrados a esta altitud. Sí. No para mí. Estoy bien. Soy fuerte. Lo probaré. ¿El Yeren en serio existe? Ah, bien. Entonces puedes ser líder de la expedición, ¿cierto? Tú estás a cargo. ¡Vamos! Ya voy. ¡Hay un avión! ¡Hay un avión! ¡Ayuda! ¡Es un avión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estamos por aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Estamos aquí abajo! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! 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 Pondré más leña en el fuego. ¡Detente! La fogata no servirá. Feng está en mal estado. Tenemos que ir al médico ahora mismo. Sí, está en mal estado, pero no puede hacer una caminata por la montaña. Entonces lo cargaremos. Subiremos la corriente y cuando estemos arriba... ¡Oh, es una gran idea! Vamos a... ¡Con un monstruo que espera comernos! Tenemos que arriesgarnos. Lo dice en cada manual de supervivencia. Cerca del avión, cerca del avión, cerca del avión. Es como un 101 de la supervivencia. Sin embargo, ¿quieres ir a pasear por el bosque? ¿Ese es el plan? ¿Arriesgar la vida de todos? Eso es exactamente lo que haremos. ¡Ah! ¡Diablos! ¡Wow! Por fin encontraste tu salamandra albina,
Vamos, señor Feng. Siéntese, siéntese. Creo que deberíamos tomar un descanso. Yo también estoy cansado. Bien. Bien. Deberíamos hacer un refugio. Será una noche fría, así que... Iré a buscar algo de ramas. Denise. ¿Qué? Esa cosa. La vi. Nos está siguiendo. Nos está protegiendo. ¡El Valle Prohibido! ¡Es más fácil bajar! Seguramente debe haber noticias sobre el accidente. Aún no sabemos nada, señor Hu. Entonces iré yo mismo. El avión de búsqueda y rescate ha estado buscando desde ayer. Las probabilidades de supervivencia son bajas. Lo siento, tengo una reunión. Hacemos lo mejor que podemos. Vuelva a su hotel y espere nuestra llamada. Quisiera que hubiera algo que pueda yo hacer. Sí, sí, bueno. ¡Ayuda! 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 Sí, estamos trabajando en eso. ¡Oficial Chen! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo, Mao Sheng! ¡Es mi hijo! ¿Qué sucede? Fue al valle con unos científicos para buscar a Jiren. Deben ser los cazadores que estamos rastreando. ¡No! Tengo que irme antes de que lleguen demasiado lejos. No te irás sin mí. Lo siento, señor Feng. Me cansé mucho. Está bien, lo hiciste bien. Tu madre estaría orgullosa. ¡Es el Jiren! ¡Siyu! ¡Siyu! No te preocupes, el Jiren es mi amigo. Ah.
Hola. Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Nuestro avión se estrelló. No necesitamos testigos. No te preocupes, yo me encargo. Seiyu, Seiyu. Seiyu, ¿estás bien? El jabalí me perseguía, pero él le disparó. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Qué gusto verlos, chicos! Sobreviviste al accidente, ¿cierto? Sí, sobrevivimos. ¿Eso está vivo? No, está muerto, amigo. Bien. Tenemos un anciano con nosotros que puede tener un pulmón perforado. ¿Quién de ustedes es el médico? Sí, tenemos un botiquín de primeros auxilios. Chou, trae el botiquín. ¿Un botiquín? Así que, ¿no son como el equipo principal de rescate? Sí. No. No, no, no. Solo estamos investigando animales raros aquí en Shenongia. Doc Darwin, amigo. Y este es mi amigo, el doctor Yong Sai. Joshua Ridley, consultor energético. Encantado. Ella es Denise y él es Siyu. No nos importa lo que hacen o de dónde sean. Solo queremos largarnos de aquí. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? ¿Y cómo sobrevivieron al accidente? Estábamos sobre un prado y los pilotos trataron de aterrizar ahí, pero no lo lograron y tuvimos suerte. Después nos atacó un oso, pero él no fue rival para el Jeren. Los gritos. Gritamos y eso espantó al oso. ¿Y en qué universidad dijeron que estaban? Con fondos privados, amor. Es el tren de Gravi corporativo. Ahí está el dinero. Le llevaré algo de agua. Bien. ¿Un cigarro? Gracias, viejo. ¿Un cigarro? Me encantaría uno. Soy un poco conocedor, en realidad. Solo lo mejor, amigo. Iré a calibrar algo de equipamiento. ¿Cómo está el viejo? Tiene fiebre. Es un tipo duro. Estará bien. Oye, te llamas Siyu, ¿cierto? Sí. Quiero decirte algo. Ven. Vamos, hijo. Estará bien. ¿Quieres un poco más? Oh, muchas gracias. ¿Y Erin? Yo estoy bien. Muchas gracias. Yo me cago. Ay, Brina, crack. No, no, no. Chau. No digas nada. O serás el siguiente. Disculpa. Me aseguraré de que el equipo esté calibrado. De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Sí. Te diré algo y ríete después de que lo diga. Ok. Planean matarnos. Ríe. ¿Cómo lo supiste? Porque hablo chino. ¿Tú qué?
Sí, es muy útil en los negocios y cuando la gente va a matarte en secreto. Ríe otra vez. ¿Sabes que estamos aquí para estudiar y proteger especies en peligro, como el oso que viste? Eso creo. Me preguntaba si has visto otras criaturas inusuales por aquí. ¿Inusuales? Sí, muy raras, amigo. Muy raras, como tal vez 2.5 metros de alto. Un largo cabello rojo. Como un gran simio con esteroides. Lo recordaría. Di la verdad, niño. ¿Viste a Jeren, cierto? No. Solo en el periódico. ¿Quieres que ese viejo se salve o no? Bien, vimos uno. Dice que es el guardián del bosque. ¿Y está cerca? No, quedó muy atrás. ¡No me mientas, niño! ¿Tigre? Ha estado aquí todo este tiempo. Nos estaba siguiendo. ¿Siguiendo o persiguiendo? El Jeren es mi amigo. Es tu amigo, ¿verdad? ¡No! ¡No exactamente! ¡Vamos! Deja ir al chico. Tranquilo, viejo. No estás en condición. Por favor, suelta al chico. Me temo que no puedo hacerlo, porque si esta criatura es el último Jeren en la Tierra, yo seré el que lo atrape. ¡No! ¡Hey! ¡Vamos! Tengo otros planes para ti. ¡Suéltame! ¡Oye! ¿Quieres que el viejo viva o muera? Porque mientras más rápido atrapemos al Jeren, más rápido un médico ayudará a Feng, ¿entiendes? Porque no. Él es el pez, ¿eh? Y tú, mi amigo, eres la carnada. Toma esto un segundo. Bueno. ¡Oye! No tan rápido. No tienes idea a lo que te enfrentas. ¿Sí? Solo sé que tenemos armas. Y él no. Joe, prepara el tranquilizante. Sí, señor. ¡Vamos, muévete, hombrecito! ¡Jeren, estás aquí! ¡Va a dispararte! Eso es muy conmovedor. ¡Sal de ahí, maldito babuino! ¡Lo salvaste una vez, ¿cierto? ¿Por qué no lo vuelves a hacer? ¡Ah! ¡Vamos, maldito gorila! ¡Yong-Sai! ¡Necesito refuerzos! Ya regreso. ¡Lo tengo! Lo tengo a las 12. ¡Joe! ¡Flanco izquierdo! ¡Li Wei!
¿Por qué me sigues? ¡Te odio! ¡Vete! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No te muevas! Estás en peligro. ¡Vamos! ¡Muévanse! Fink, por acá. Jiren. Jiren es el guardián del bosque. Entendido. ¡No mueras! ¡No mueras!
¡Ya dijeron su último adiós! ¡Pierden el tiempo! Haremos historia, doctor Sai. Más importante, seremos ricos. ¡Dejen que se vaya el Jiren! ¡Nunca los atacó! ¡Técnicamente lo hizo, niño! ¡Mordió a mi hombre! Mira, si lo sacas de su hábitat natural, podría morir. Pondrían en peligro su sistema inmune. ¡Basta! ¡Es suficiente! ¿Sabes? Creo que tenemos un malentendido. Yo soy un hombre de negocios y tengo una propuesta que creo te puede interesar. Te escucho. Bien. Opinión profesional. Pero creo que tendrán algunos problemas vendiendo a este monstruo. Lo tengo arreglado, amigo. De acuerdo. ¿Cuánto te darán? 2 millones. ¿2 millones? ¿En serio? ¿Eso es todo? Inteligente. Bueno, escucha. Espera. Déjalo hablar. Creo que podría conseguir unos 20 millones de dólares. ¿Y cómo harás eso, amigo? Hago acuerdos de arrendamiento de tierras con el dueño de un casino en Macao. Ya saben, su casino tendrá un zoológico con especies en peligro. Estás jugando, ¿cierto? Puede que estés dispuesta a arriesgar tu vida por este orangután gigante. Yo no. Estaré en un zoológico, lo cuidarán. ¡Joshua! Eres un imbécil. Todos ustedes. Tendré el 10%. Tendrá 5. 7.5. Trato. ¡Espera! ¡Esperen! ¡Esperen un minuto! ¡Bájenlo! ¡Masheng! ¡Masheng! ¿Estás bien? Quería que protegiera al Jiren. Le fallé. Oh, cariño. Mira, no puedes rendirte. ¿De acuerdo? Mao Sheng, ¿por qué no vamos por ahí? ¿Por qué no vamos por ese camino? ¿Por ahí? Este es el atajo. El otro camino lleva al bosque de piedra. No. Por ahí. Eres analógico. Soy un hombre digital. Mira esto. Iremos por ese camino. Es peligroso. Nos vamos a perder. ¡Como sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you.
¡Alguien acampó aquí anoche! Estas huellas llevan al este, incluyendo una mujer y un niño. Se encontraron con los cazadores. ¡Dunker! Sí, señor. ¿Es humano o animal? No estoy seguro. Quizás ambos. ¡Rápido! ¡Me lastimé el pie! Silencio. Escuchen. ¡Levántate, pequeño! ¡No, no! El chico tiene 10 segundos para decidir su propio destino. Amigo, cálmate. Vamos a calmarnos todos, ¿de acuerdo? ¡Ese es mi hijo! Me preocupan esos cazadores. Estamos en la cima. La señal de teléfono debe funcionar. Haré la llamada para el trato. Está bien. Bien. De acuerdo. Li Wei, prepara tu tranquilizante. Estás bien. Prueba esto. Hola, viejo Jan. Soy Joshua. Escucha, somos viejos amigos. Por eso te llamo primero. Sí, está bien. Tienes un zoológico, yo tengo un animal. Y que casualmente es único en el mundo. Josh, hay un problema. A ver, espera, dame un segundo. Young Sai desactivó el teléfono. ¡Policía! ¡Escuchen! ¡Suelten las armas! Este es el plan. Tanque, quédate aquí con el señor Hu. Bien. Oye, no te muevas. Vamos, vamos. Por favor, esperen aquí. Yo iré a policía. Esperen. ¿Qué tan mal está? Sí, estoy bien. ¡No puedo esconderme! ¡Tengo que encontrar a mi hijo! ¡Shiyu! ¡Shiyu! ¡Papá! ¡No! ¡Estamos aquí! ¡No, Shiyu, no! ¡No, no! ¡Ve, ve! ¡Papá!
papá! ¡Policía, no te muevas! ¡Levanta las manos! Por fin te encuentro un uso, niño, ¿ah? ¡Ayuda! ¡Papá, ayuda! ¡Déjame ir! ¡Papá, ayuda! Creo que usted está jugando a lo seguro, viejo. ¿Quieres un rehén? ¡Tómame a mí! Ya tengo a tu hijo. ¡Haz lo que te digo! Olvida al niño. ¡Podemos arreglarlo! ¡De hombre a hombre! ¡No! Lo haremos a mi manera. ¡Dile a los policías que retrocedan! ¡Nadie sale del bosque hasta el amanecer! ¿Entendiste? Sí. Solo no lo lastimes. ¿Estás bien? Sí, soy un tipo duro. Jiren. ¡Sio! ¡No de nuevo! ¡Sio! ¡Jiren! ¡Muestra un poco de amabilidad humana! ¡Nunca
serás uno de nosotros. Eres un animal. ¡Nunca! Entenderás la diferencia entre venganza y justicia. ¡Eres una bestia! ¡Jeren! ¡Jeren! ¡Shiyu! ¡Jeren!